Presentar como un sí. invitado también tienen no que presentar. Parte, claro. Esto le parte sí, pero de... me gustaría no, pero que deben de presentar. Amado, amado. Por favor, doctor, días. Concédame eso, nos por favor. Acompaña en este momento Vladimir Paula, quien viene en calidad de relacionador público del Hospital San Vicente de Paul. No es por nada. Hospital Regional San Vicente de Paul. No quiere decir nada que yo tenga. Muy es buenos que días. Estoy un poco agripado. No buenos quiero... días. Buenos días, buenos días, Vladi. Buenos días para este equipo experto, ¿verdad? En la propuesta número uno, matutina del Nordeste, Francis, mi amigo Fulvio, Carolina, días, Amado, Georgian. Bueno, yo estoy aquí brevemente para aclarar algo, ¿verdad? Porque hace un momentito, Georgian, tú me cuestionabas sobre algo, sobre si en realidad los casos están en el hospital. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son? ¿Qué se sabe? Si la gente puede ir al hospital porque la gente amaneció con miedo. Si la gente puede ir al hospital a tratarse. Justamente estamos aquí para eso. Miren, me llama mucho la atención. Lo primero que hay que decir que sí, que en el hospital en la noche de ayer llegaron dos casos con síntomas de coronavirus. Aclarar, porque cuando se habla de coronavirus, la gente inmediatamente cree que lo trasladan y lo traen en camilla y esas imágenes que nos presentan y que y de China y que están... No, no, no. Son dos personas que llegan en estado físico que se ven, ¿verdad? Normal, incluso caminando, claro, protegida, como debe de ser. Pero no es que estas personas están en un estado de gravedad. Están aisladas, claro está, porque... Los resultados dan como positivo del COVID-19. Y llegando anoche le hicieron ya análisis. Bueno, viene desde allá, desde Samaná, justamente por el caso sospechoso. Y son trasladados aquí en San Francisco de Macorís porque se ha habilitado un espacio en la zona que es el más adecuado para atender este caso. Que hay que decir que luego entonces se espera que sean trasladados ya al centro de aislamiento a nivel nacional. Rubén de Lara. Sí, es Rubén de las Fuerzas Armadas. Miren, hay que aclarar y decirle a la población que por favor tengan, no tengan ese temor tan agudo. El caso del señor de mi hermano Francis está muy bien. Sí. Está tratando, ¿verdad? De evitar que yo de evitar. La gripe que tengo. Ahora, claro está, eso te iba a decir. En el caso tuyo, debe ser si tú la tienes. Si sí, tú correcto. La tienes, la gripe. Al igual que si tú te padeces de una gripe. Yo no hago nada poniéndome la aunque mascarilla. Yo difiero, no. yo pese también. A lo que dicen los especialistas aquí, yo difiero de eso porque veo que en China. Y escúchame, en total. China la población total normalmente la está usando sí, ahora es, y no es. Todos están contagiados o tienen gripe. Todo el tiempo, entonces, todo el tiempo que... antes del virus. Sí. Pero mira, yo quiero aclarar algo no pesa también, tenerla. Porque he sentido también pánico en la población de decir, ¡ay! Mira, yo me he encontrado con gente en el día de hoy que me han dicho, ¡ay, Vladi, yo no voy a entrar al hospital! ¡No! Porque el coronavirus no anda en el aire. O sea, sí, no es una nube. Claro, de por Dios. ¡Ay, entré al hospital! Ya tengo coronavirus. No todos sabemos, porque se ha hablado bastante, cómo es que se transmite el coronavirus. De la forma que se transmite el coronavirus. Una pregunta. ¿El hospital ha experimentado ausencia de pacientes? Fue anoche, habría que... No. Porque ya tuvimos otro caso, el de la señora, y se confundió si estuvo en el hospital o no. No, en el hospital tú dices previo a este. Previo a esto. No, esos son los primeros dos casos que llegan. No, me refiero. Si previo a este caso de anoche. Sí. El hospital ha experimentado ausencia de paciente o de visitante a consulta. No, claro que no. Ha estado normal. No, es que es el Hospital San Vicente de Paul, señores. Es el hospital número uno de la región del Nordeste. Es el hospital donde el hospital cabecera donde están todas las especialidades. Es la madre de todos los hospitales sí. de la región nordeste del país. Entonces, lo que queremos llamar es la atención de la ciudadanía. Hay que decirle en lo adelante también que la institución encargada para ofrecer las informaciones correspondientes, que es lo mismo que conversaba hace un momentito con Odilis, encargada de Relaciones Públicas del siglo XXI. Ella decía, bueno, la paciente llega de Villarriba. Pero inmediatamente luego de que ella hace la crisis, que se molestó porque quería irse, que incluso le dio a los cristales, atemorizó a las autoridades, le dieron el permiso para que se fuera. Pero ese detalle no estaba afuera. Bueno, pero Dios, bien. Ay, Dios mío. Pero la bien. Doña, no, pero la bueno, doña lo, no lo dijo así. Bueno, sí. Lo que hay es que ella dice que en lo adelante quien está encargado de quien acoge esos pacientes, ahora mismo están en el hospital.
El hospital lo acoge en su sala de aislamiento. Pero ahora mismo llegan las autoridades de salud pública del DPS y dicen, bueno, se va a hacer esto, esto y esto. Y se lo trasladan y se lo llevan. O sea, que la información no, el hospital, la dirección del hospital San Vicente Paul no está autorizada a darle ningún tipo de información. Sino que es ya salud pública de manera... Por eso mismo ustedes, escúchame Carolina, por eso mismo ustedes se han percatado de que en los casos... De las muertes, hasta el momento no han ocurrido, los infectados hasta el momento, ¿verdad? Uh-huh. Todos esos datos son ofrecidos por el ministro de Salud Pública. No ha salido ningún director de hospital. Vlad, una pregunta. Las condiciones se supone que son muy especiales para tratar las personas que padecen o que han dado positivo. Nosotros entendíamos que el hospital no estaba habilitado o apto para tener pacientes que den positivo. ¿Cómo se dio todo esto? En la mañana vemos al director que decía que sí que estaba habilitado. Sí, mira, hay que decir, ¿verdad?, que debemos de resaltar en nuestras condiciones de relaciones públicas y también como comunicador, y yo sé que muchos también lo califican de esa manera, la gestión que hasta el momento ha desempeñado el doctor Francisco Javier Ureña, demostrando que ha sido un gran gerente, un médico joven de San Francisco de Macorís, ¿verdad? Y él quiso inmediatamente, el doctor se adelantó incluso, se adelantó y dijo, bueno, no, por lo que puede ocurrir inmediatamente cuando sucedió el caso de la señora de Villarribas, él dijo, no, vamos inmediatamente a tomar la iniciativa y vamos a adecuar un área. Una decisión de la dirección del hospital. Pero nos dicen que está en el medio del área de maternidad, o sea, que está dentro del hospital, no aislado, aparte, como se supone que debe de ser. Bueno, no es la condición especial que conlleva el coronavirus. Recuérdate que el hospital es un hospital ya antiguo, un hospital que, de acuerdo al tiempo, se han ido adaptando a algunas áreas. Es el área que estaba justamente destinada para esto, a la más amplia, pero se garantiza de que en ese espacio que ha sido habilitado, se garantiza la protección absoluta para la población que pueda desplazarse, se garantiza. Una pregunta. Porque como decimos, ellos están aislados, ahí no pueden salir, salvo ya cuando sean trasladados con la protección adecuada. Una pregunta. Hemos escuchado de los profesionales del área y que se puede armar un aislamiento. ¿Tienes tu conocimiento de qué elementos se utilizan para convertir en un salón normal en una sala aislada? No, en verdad no podría... Sería bueno que se le explique la población. En verdad ya no podría ofrecerte esa información. No, que información, el epidemiólogo ya. El epidemiólogo, los doctores en esa área. Era por si acaso... Porque es que yo veía las imágenes, discúlpame, Francis, y se ve una sala normal, sumándome a eso que dice Francis, con sus ventanas de esas... Quisiera que Ureña nos dé la... Quizás, debo de aclarar algo, quizás esas imágenes que se filtraron en ese momento, el área... no estaba totalmente ya terminada. Recuerda que el área... Ayer fue en las noticias. Sí, quizás en el día de ayer todavía faltaban algunos elementos, pero ya de lo que amerita, de lo que requiere una sala de aislamiento, no manejo esa información. ¿Qué va a ocurrir con los casos ya de manera de información a la ciudadanía con el hospital? Bueno, como les decía, en lo adelante entonces la dirección del hospital sostendrá encuentro ya con la DPS, Dirección Provincial, y será Salud Pública que determine entonces ya el futuro de esos pacientes. Muy bien. Bien, tenemos una llamada. Vamos a escuchar al amigo que está en la vía telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, el doctor Armando Polanco que le habla. Hola, Armando, un placer. Armando, Armandito. Doctor, qué bueno que está ahí. Hermano, ilústrenos. Saludar a ese gran equipo que está ahí. Sí, gracias, doctor. Mire, es bueno que sepan que cuando se habla de aislamiento, no se habla de que van a poner un paciente y lo van a poner en una habitación que nadie lo vea ni nada de eso. No. Cuando se habla de aislamiento, se refiere a que el paciente va a estar, por ejemplo, en una habitación trancado, que no tenga otra persona al lado. Eso es lo que se llama aislamiento, señores. O sea, que no es frisado. Que no es de que déjame ponerlo a 10 kilómetros de la gente. No. El problema es que el paciente no esté en contacto con otro, porque no es que el virus ande volando. El virus no tiene alas. ¿Entienden? Sí. Por eso es que también se puede aislar en una casa. O sea, tú te puedes aislar en una casa, incluso hasta en una habitación. Doctor, dímelo.
Una pregunta, es decir, que no es descabellado lo que yo en días pasados planteé, de que nosotros con las precariedades que tenemos como país, la deficiencia de habitación en clínica o centro, las casas se pueden convertir en un centro de aislamiento para esto. Oye, no, pero Francis, es que existe aislamiento. Por ejemplo, yo tengo coronavirus aquí en mi casa y yo estoy en mi habitación y nadie entra a mi habitación, muy difícil las otras personas se contagien. Sí. ¿Verdad? Porque ¿por qué se contagia la gente? Por el roce, por la gotita de fluir cuando tú toses, estornudas, ¿verdad que sí? Ya. Entonces, en mi habitación, por ejemplo, yo vivo en una segunda planta. Sí. Y mis hijos están ahí abajo. Yo me quedo en mi primera planta, en mi habitación. Sí. Lo que hay que hacer es que ellos no entren a esta habitación porque aquí es que está el virus. O sea, doctor, que no, que una sala de aislamiento, para aclararle a la gente, no necesariamente es una cuestión que esté totalmente sellado, como uno se lo imagina. Que tiene que estar la ventana... Aislado significa que no esté en contacto con otra persona, señor. Eso responde a tu inquietud. Porque mira, cuando tú tienes gripe en tu casa, cuando tú tienes gripe, normalmente cuando tú tienes gripe, la gripe le da a todo lo de la casa. Sí. Pero a veces, si tú le dices a la hija tuya, no, no te sé que es mucho a mí, que yo tengo gripe. Muy raro le dé la gripe a la niña o a quien tú le digas, no te me acerques. ¿Tú ves? Porque no está en contacto directo, muy cercano a ti. Qué señores, bien. Eso del coronavirus no va a dar todo, ¿eh? Eso es igual que la influencia. Eso es igual que la influencia. Eso no va a dar a todo. No, no tengan pánico. Eso no hay creando pánico. Esa vaina no va a dar a todo a nosotros. Bueno, eso es vaina, como decimos nosotros. Retrasarlo. Lo que hay que hacer es cuidado y todo lo que yo me voy a retrasar. Que hemos estado diciendo. No acercarse al otro, no estar en multitudes, no estar cerca donde hay uno que posiblemente esté contaminado. Pero eso es una gripe, señores, es una gripe. Sí. Y se ha dicho quiénes son las personas más vulnerables, los adultos, que tienen problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabéticos, y eso así. A los niños muy difícil le dé, y si le da es una gripecita mala. Hidratación, buen cuidado, eso es todo, limpieza, higiene. ¿A dónde cuava? Cuando tú estés en tu casa que esté contaminado, estate tranquilo en una habitación, no salga de ahí. Así es. No, 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 no te acerques, mi amor, échate para allá. Mantente ahí abajo, mantente en tu habitación. Incluso si yo tengo coronavirus aquí en mi casa, yo le puedo decir a la hija mía, mira, te va para donde la tía tuya, que allá no hay. Exacto. ¿Me entendiste? O te va para donde la abuela. Y usted se aísla. Un par de semanas. Pero no puede salir a comprar de que recarga y cosas así. No, no, no. Es un asunto de problema. No, yo lo digo de a modo... De que voy para el supermercado y para el banco a hacer fila. O sea, no hay un control, doctor. Pero señores, señores, esa persona, recuérdense que vino de afuera, no tiene quizá quien le ayude y eso, y bueno, tú sabes. Ah, y ahí está todo el que ya le toque. Sí, señores, y a veces usted ve... Esa señora yo la vi, yo... mentalmente esa paciente es un poquito... Doctor. Como nosotros decimos. Doctor. ¿Qué tiempo debe de estar el paciente en aislamiento, en domiciliario? Eso depende mucho. Tú sabes que a veces la capacidad tuya de aceptar un virus, tu defensa, lo que se llama la defensa, no es igual. Por ejemplo, tú y yo no somos iguales en la defensa. Quizá mi defensa esté muy alta y tú la tengas un poquito baja. Eso es igual cuando tú le das, por ejemplo, un analgésico a una gente. Una pirinita de niño te puede dormir, pero hay otro que tiene que tomarse 10 o 20 para dormirse e incluso ponerse otro tratamiento para dormirse. ¿Tú me entiendes? Eso depende de la capacidad tuya de aceptar el virus, de tu corpulencia, de tu... En sentido general, de la capacidad que tú tienes de aceptar eso, ¿eh? Gracias, doctor. No es que tú vayas a durar un mes, yo vaya a durar 2 meses. Yo me puedo sanar en 15 días, en 8 días, 9 días. Mira, esa señora dijo que ya no tenía ni fiebre, ni tenía dolor, ni nada en varios días. Porque el tratamiento que usó le hizo bien. ¿Tú ves? Doctor, muchísimas gracias por sus orientaciones. Gracias. El doctor Armando Polanco estuvo con nosotros. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Sí, a su orden. Le escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. Y yo quiero preguntar
le quería preguntar a la doctora, ¿cuáles son los medicamentos recomendables para la coronavirus? Ah, no, 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 nosotros no, no podemos, no estamos autorizados para eso. Tomar vitamina C, eso es lo que ha recomendado. Mire, lo que nosotros mucho líquido, pero mucho como, líquido. Pero lo más importante es ponerse en contacto inmediatamente con Salud Pública. Ellos sí le van a decir qué hacer. Recomendación, o sea, más adecuada. No tome nada, contacto con Salud Pública, ellos le van a decir qué hacer. Pero no, no, no se pongan a beber cosas. Y ya, sobre todo, si siente los síntomas de una gripe normal, ustedes la conocen, todos conocemos lo que es una gripe. Vaya y chequéese al médico. Y el té de la jícara de coco, para despejar. Y toda esa tisana caliente ayuda. Hacen bien. Sí, pero que té de la jícara de coco. Mucho líquido, mucho líquido. Vamos a la pausa. Ustedes mantengan la sintonía porque no venimos. A Marianela que me llame, Marianela, la que va a renunciar del PRM. Que renunció, ¿no? Renunció. Yo vi que renunció.